Señoras, señores, aquí estamos riendo, además, con en tomando el aperitivo con... Me estoy tomando un vino. Estoy con una persona que todavía no he tenido el gusto de darle un abrazo, creo y espero y deseo que sea muy pronto, y que además es una estrella del panorama del fútbol mundial y español de siempre. Quique Estebarán, ¿qué tal estás? Muy buenas, Mariano. Pues bien, bien, tirando como todos. Bueno, sí, asustados, preocupados, esas cosas, ¿no? Pero bueno, disfrutando también de la familia, de unos ratos atractivos, interesantes, de estar hasta los cojones en un momento determinado, hablando mal y pronto, ¿verdad? ¿Qué tal va? Hombre, a ver, en mi caso en particular, hay gente que obviamente ante una situación, ante un escenario como el que estamos viviendo, pues lo vive de manera particular, pues más o menos como puede. Y digo como puede, porque el cómo querer, pues seguramente ahora mismo estaríamos todo el mundo fuera de casa. Dicho lo cual, de manera particular, bueno, yo ahora mismo estoy, como voy a tener que contar mi historia, yo ahora mismo estoy trabajando, bueno, ahora mismo estoy, llevo ya 6 años metido en el mundo de la representación. De futbolistas para una multinacional, Youfers Sports, que tenemos también NBA y demás, pero bueno, yo me dedico al fútbol. Y mi trabajo es o viajar mucho o estar en casa. Entonces me lo estoy tomando como una etapa de estar en casa. Es decir, a mí no me cuesta mucho estar encerrado libremente, porque quieras, obviamente. Dadas las circunstancias, pues son tiempos de adaptarse, de tratar de llevarlo lo mejor posible. Es un experimento social y familiar tremendo, tremendo. Yo digo que de aquí se van a sacar muchas películas, muchas historias, para bien y para mal, habrá de todo, pero no deja de ser un experimento. Y bien, estoy bien, estoy bien. De momento no nos arrancamos la cabeza entre los que aquí cohabitamos. Solamente hay miradas así de desafío de vez en cuando. Yo creo que es un buen consejo concederse, no la palabra concederse, sino tener muchos espacios, tratar de hacer algún tipo de rutina dentro de lo posible. Yo todos los días tengo videoconferencias, todos los días. Date cuenta de que en el mundo de la representación, llevado a este tipo de caso, lo que nos preocupan son los clientes. Y estamos, bueno, contaré una anécdota, se dice el pecado, pero no el pecador. La mayoría de los jugadores que tenemos pues están en pareja o están en su ámbito familiar, a excepción de un caso que cuando hubo cuando se confirmó el confinamiento, llevaba 2 días, está a 800 kilómetros de su casa y tiene novia, pero no estaba allí. Y le videoconferenciamos. ¿Qué tal estás? Dando un repaso a toda la gente. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Qué tal? Nada, bueno, no, estoy solo, pero lo llevo bien. Yo esto lo saco para adelante, no hay ningún problema. A los 2 días nos llamó todo depresivo. No sé qué hacer, no sé si escaparme. Hay que reconocer que es un culo inquieto, además. O sea, a su buena primera intención estaba el tema de que, bueno, pues le costaba al hombre asimilar una situación que, por ende, además, a todos nos es muy extraña. Se jugó la vida, entre comillas, la novia por aparecer allí. Y ahora comieron perdices y todo lo demás, afortunadamente. O sea, la novia ha llegado a salvarle la vida. sí, prácticamente sí, porque era un tanto angustioso, y lo puede entender cualquier ser humano. Otra cosa es lo que se decía desde el principio cuando empezó el confinamiento. Bueno, dentro de 15 días, 15 que llaman 22, no, 21, hoy se cumple 21. Dentro del confinamiento habrá que tener mucho cuidado con el baby boom o con el divorcio, que vayan a vivir muchas parejas. Creo que por ahí va a ir el tema, sí. O lo que es peor, las dos cosas. O peor, las dos cosas, efectivamente. Que se den las dos cosas, el baby boom y el divorcio, macho. Sí, es curioso, pero hemos recibido, nada, esta semana una oferta para poner anunciantes de eso, de abogados de divorcio. Y les he dicho que no.
No, quiero dar esa impresión. No me parece muy positivo tratar de publicitar eso. Es más, cambiemos de tema. Sí. No, y hay un jugador unido al mundo también de antiguo jugador de fútbol, más o menos de nuestra edad, y me estoy incluyendo yo, que soy mayor que tú. Pero por poco. 4 años. Que está metido en temas de seguros de decesos. Y también no quiero saber nada de seguros de decesos. Que es muy loable o muy lícito, incluso no es nada amoral poder publicitarse esas cosas, pero creo que ante el escenario tan universalmente novedoso, planetariamente novedoso como es esto, creo que lo que procede son menciones, digamos, sanas, alegres, que opten por el optimismo más que, no sé, amedrentar de alguna manera mentalmente al que lo pueda leer en estos momentos. Yo quiero anunciar el carnaval de Río de Janeiro y dejarnos de leches. Exacto, o el de Tenerife, que yo vale. Estoy allí. O el de Cádiz, que estoy como loco. Iba a ir este año, macho, y no he podido. Por ahí hay que ir, dar alegría a la gente. Que por cierto, que sepas que me he puesto de Volkswagen. Muy bien. De Polo Golf. Porque además eres jugador de golf. Evidentemente estás aquí por eso, ¿no? Porque íbamos a jugar al golf. Lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Sí, antes cuando me has dicho halagadamente que soy una estrella, yo diría que soy una luciernaguita en el mundo del fútbol. Y eso en el mundo del fútbol. En el mundo del golf soy una chispita de una chasca. No me cuentes esas cosas. Eres un tío muy sencillo, quiero decir. Yo insisto, no nos conocemos personalmente. Me ha tratado muy bien. Me recomendó una persona que es amiga tuya y que conmigo se trata como... Eso no es una pista, tengo demasiados amigos. No, pero Juan Gato es muy... Gato, Juan. Gato es muy bueno. Y siempre has estado pendiente de atenderme. Además, eres un tío que no falla, que cuando dice estoy ahí, estás ahí, que en este gremio se da mucho el... Estoy ahora, llego en 10 minutos y tú estás en Marbella y él está en Turquía. Cosas así, ¿no? Pero bueno, que vas aprendiendo según vas haciendo programas. Pero Se me viene a la cabeza unos cuantos casos, pero no es cuestión de decirlo. Y yo sí te he fallado, pero justificadamente. Quiero recordar que hubo... Sí, hombre, quiero decir, tuve 2 invitaciones tuyas y me fueron imposible ir por trabajo. Miento, por trabajo la primera ocasión y por mal tiempo en la segunda. La segunda fue lo del Levante del año pasado, de la Semana Santa, quiero recordar. Y de verdad que es que respeto todas las maneras de ser, pero si alguien se compromete debería de cumplir. Y bueno, pues yo no quiero decir que sea impoluto y no haya faltado en ninguna ocasión a nada, pero yo prefiero decir la verdad, porque además es algo que desgraciadamente cuando dices, mira, te voy a ser franco, no puedo ir porque tengo que trabajar, etcétera, etcétera, claro. Ni estoy buscando una excusa, es la realidad. Y si no estoy trabajando y por lo que sea no me apetece, pues a lo mejor te digo, mira, es que no lo veo, es que no me gusta, es que lo que sea, etcétera, etcétera. Hay gente que utiliza las excusas, las mentiras piadosas, como dice mi admirado Dr. House. Everybody lies, todo el mundo miente. Otra cosa es en relación a qué y de qué importancia. Pero es así. No, pero bueno, y también añadir el tema de la estrella. Quiero decir, poca gente ha jugado en la selección española, ha sido jugador de Madrid y del Barcelona. Me llena de orgullo y satisfacción. No puedo decir menos. Fue un sueño cumplido en su día. Bueno, hago un repaso muy rápido. Yo salgo de la cantera del Atlético de Madrid. Estoy 5 años. De ahí salgo al Racing de Santander en segunda división. Soy pichichi de segunda división, máximo goleador. De ahí me ficha el Tenerife. Estoy 4 años en el Tenerife. De esos 4 años incluyen las 2 ligas que todo aquel que esté viendo esta entrevista será de la mitad que se vio favorecida o de la mitad que se vio perjudicada en cuanto a que perdió 2 ligas seguidas el Real Madrid allí, en Tenerife. Yo soy de la perjudicada, porque yo soy del Madrid, del Atleti, de los dos. Me imagino. Pero vamos, que lo digo a título informativo nada más. De ahí firmo por el FC Barcelona. Ganamos una liga. Jugué una final de Champions, pero nos metió 4 el Milan.
De ahí voy al Sevilla, estoy 2 años. De ahí al Extremadura, su primer año en Primera División. De ahí al Orense. Y de Orense a la Segoviana. Soy hijo adoptivo. Toda mi ascendencia familiar es de un pueblo de Segovia. Ah. Y bueno, pues fue mi último año. Lo dejo en el año 2000. Me dedico a sacarme el título de entrenador, que ya prácticamente tenía, son 3 años. Me faltaba el último año. Y llego a entrenar a los juveniles del Atlético de Madrid. Algunos jugadores que han llegado muy arriba, afortunadamente. Entreno al Leganés, en segunda B. Estoy 6 años. Dejo de entrenar. Estoy 6 años en la dirección de la Escuela Federada del Atlético de Madrid. 1.200 niños a mi cargo. Éramos la escuela federada más grande del mundo. Y de ahí ya entro en el mundo de la representación. Y a lo largo de todos estos años, desde que me retiro, tengo muchas colaboraciones y participaciones en medios de comunicación para televisar partidos, comentarlos, para diferentes cadenas. Tengo muchas anécdotas, pero no tienes programa para contar todas las anécdotas. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a decirle a Golfi que les recuerde a ustedes que se tienen que suscribir, que para eso estamos, ¿eh? Nosotros vivimos de que ustedes se suscriban y que cada vez seamos más y que las 730.000 personas que nos ven, nos oyen al mes, pues sigan creciendo. ¿Y por qué no llegar a 1 millón a pesar de que estemos confinados en esta maravillosa apocalipsis zombie, situación de alarma mundial, ¿vale? Volvemos ahora mismo y ya tienen que haberse suscrito 100. Y seguimos hablando con Quique, ¿les parece? Venga, allá vamos. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Epic Española? ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con 2 agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabó en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí.
es la diferencia en la atención al cliente. El tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp +34 667 70 7842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo sí, oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mates ya, Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, me caigo! ¿Te caes? Bienvenidos a la segunda parte. Gracias por escuchar los consejos y por oírnos y seguirnos a nosotros. Y aquí estoy con una estrella sencilla, ¿eh? Don Quique Estebaraz. Oye, contabas que a mí me apasiona eso, del tema de la representación de jugadores, que además estás trabajando muchísimo. Ahora más. Y además me figuro que también estás haciendo de ayuda coach a estos jugadores, ¿no? Claro, porque están en un momento complicado. A ver, esto es como decir, ¿quién anima al animador? Pero es que yo lo llevo intrínsecamente. Siempre he tenido esa particularidad, no sé si es genética, y por supuesto el interés y la inquietud y la experiencia de haber sido jugador muchos años. Claro. Entrenador también. Entonces, bueno, son muchos aspectos que los jugadores, da lo mismo que sean de élite o no, tienen que saber asumir, uh-huh, dada su libertad para jugar y desarrollar su profesión. Yo, por supuesto, no me meto en ningún aspecto táctico del entrenador que tenga este jugador, pero sí en, de manera técnica, psicológica, mental, muchas veces es más importante que todo lo demás. Y ahora, decías que sí, ahora es que, bueno, aparte de las videoconferencias que tenemos todos los días, con el grupo de trabajo, somos muchos, demasiados,
Luego es fidelización, preocupación. Somos como una especie de organismo público interesado en la salud de los jugadores, en este caso, de los directores deportivos, de los propios clubes. Y no paramos. Hoy sábado, por eso te daba cita hoy sábado. Sí, sí. No sé si esto se puede decir porque sea falso directo o lo que sea, pero... Falso directo. Pero no dejo de no trabajar por el hecho de estar en sábado. Antes de estar hablando contigo, ya estaba hablando con dos jugadores. Después tendré que hablar con otros 4 o 5 como poco. Más, no sé, más... Por ahí tiene que haber algo de cabida para lo familiar también, que tengo unos cuantos foros. Y no hay otra manera de comunicarnos que no, sino a través de WhatsApp. Por aglutinarlo todo en un espacio muy pequeño. Porque si tienes que dar un repaso a todo el ambiente familiar, me faltan años, no meses, para darle una vuelta a todos. Es alucinante. Y me gustaría contar, dado que tu programa es de golf, uh-huh, o de golfos, o de golfistas, no sé. Bueno, por ahí va. hay de todo. Yo es que me gusta recordarlo de vez en cuando, y esta es una ocasión de cómo me inicio yo en el golf. Sí, por favor. Me imagino que es una pregunta, no sé si recurrente en tu programa, uh-huh, será quien vaya allí, que esté relacionado con el golf. Y cada uno tendrá sus anécdotas. Mi anécdota personal es que yo, bueno, de pequeño yo vivo en la zona, siempre he vivido en la zona norte de Madrid. Uh-huh. Y algunas veces pues pasaba por Puerta de Hierro, campo de golf y tal. Estamos hablando de aquellos años, Mariano. Sí, sí. Estamos hablando de aquellos años. Antes de ayer. Exactamente. En donde hablar de golf era hablar de elitismo social. Sí, sí. ¿Qué es eso? Apenas se conocía, con todos respetos, a Severiano Ballesteros, más allá de lo que es el mundo del golf. Decían, Severiano Ballesteros ha ganado el British. Y decía, ¿y qué partido de fútbol es ese? En nuestra ignorancia, ¿eh? En mi ignorancia. Te comento. Entonces, estando en el Barça, con la selección española, mira, es que hace poco lo han echado también en Teledeporte, por eso tengo fecha tan reciente. En noviembre del 93, tuvimos que jugar el partido eliminatorio, ya clasificatorio, mejor dicho, para ir al Mundial de Estados Unidos. Y era el partido contra Dinamarca en Sevilla. Y estuvimos 7 días, la selección española, íbamos 18. Nos quedamos sin vestir 2 jugadores y yo lo comenté ya en activo, que me estoy mirando, para Televisión Española, con José Ángel de la Casa, gran golfista también, por cierto. Sí, ha estado el programa nuestro en Marbella. Un fenómeno. Y durante toda la semana, imagínate, una semana concentrado. Pero espérate, ¿sabes dónde estábamos concentrados? Ni idea. Novo. Uh-huh. Te estoy dando una pista. Novo. Santi. Novo Santi Petri, claro. Entonces, y además estaba como recién estrenado, o sea, estrenaba en un campito que había cerca del hotel donde estuvimos y demás, que luego, por cierto, del Barça me voy al Sevilla y estamos 2 años haciendo la pretemporada precisamente en ese hotel y en las mismas instalaciones, pero yo lo conocí a través de la selección española. Y durante una semana estamos allí. Uno de los días nos lleva, como no, otro golfista, el seleccionador nacional, Javier Clemente, ¿sí? nos lleva al tee de prácticas por sacarnos de allí un poco. A ver, el hotel era de escándalo, todo playa y demás, etcétera, pero bueno, como algún tipo de actividad, ¿no? Y nos vamos a un tee de práctica, se ponen 3 o 4 profesores a nuestra disposición y nos empiezan a más o menos dirigir. Chico, y que le doy a la primera. Eso es lo peor que te puede pasar, efectivamente. Y que le doy a la segunda. Y la tercera a lo mejor la fallo. Y ya me encabrito, y que la cuarto la pego otra vez también, la pego de pena, pero le pego. Y yo digo, uy, aquí hay mucho que mejorar y mucho bueno por pasar. ¡Qué vicio! Ahí empezó la locura mía. ¡Qué vicio! Al año siguiente, como te he dicho, firmo por el Sevilla. En el Sevilla estábamos 4 golfos, vamos a decirlo así, golfistas, de jugadores, que éramos
Juan Carlos Unzúe, te sonará, portero, claro. Entrenador. Juanito, central canario, que estuvo en Atlético de Madrid también, presidente de Extremadura, también llegó a estar. Ricardo Bango, de Oviedo. Bango, también estábamos en el mismo equipo. No lo recuerdo jugando. Bueno, pues los cuatro, un vicio. Claro, Juan Carlos Unzúe ya tenía bastante recorrido. Bango, más o menos. Juanito y yo éramos nuevos. Estuvimos dando unas clases en el que sí, seguirá existiendo, ¿no? El Real Gol de, sí, el Real Club de Sevilla. Sí, sí, el Pineda de Sevilla, ¿no? Es que creo que hay dos. Hay tres. Dos reales, hay en, dos. En mi tiempo había tres. Es el Real Club de Gol de Sevilla, tal cual. Pineda me parece que hay, que es otro. No, no, no me da mucho caso, tú sabes mejor que yo. Qué vicio, macho. Qué vicio. Qué manera de... Y creo que ni si a su marido de manera tiene uno más excusas que jugando al golf. No, sí. Es que le metí el brazo, no, es que la cadera, coño, es que no fijé. Siempre. Joder, el viento, coño, cómo, qué rápido está el green, no sé. No, a mí lo que más me gustaba, mira que era un afortunado y un privilegiado por el hecho de pisar verde y hacer lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol, practicarlo al aire libre, oler la hierba, pero las 4 o 5 horas que nos tirábamos en plena naturaleza, es verdad que el objetivo era ganar al siguiente. En eso éramos como muy españoles. Si no ganas tú, que no gane yo. No, si no gano yo, que no ganes tú. Y nos lo pasábamos. De vez en cuando nos hemos reunido, lo hemos comentado. Metiéndonos, porque éramos jugadores del Sevilla, ¿no? Metiéndonos, insisto, éramos iniciados, sobre todo Juanito y yo. Metiéndonos por los bugis, por los bunkers. ¿Qué recuerdos? Bueno, total, que un vicio adquirido que no te puedes hacer a la idea. Por los bunkers con los buggies, tío. Te lo estoy diciendo. No, no, una salvajada. Y tirando los palos. Si nos vienen, nos echan. Tirando los palos. Te puedes imaginar que los cabreos eran constantes. O sea, teníamos mulligan en cada golpe. Y total, que nada, nos lo pasamos de escándalo. Y así fueron como tres o cuatro años de lujuria golfística y ya llego al Orense y en el Orense me fracturo la clavícula. Vaya. A fútbol, en mi actividad profesional principal y eso me desestructura, me cuesta las cervicales, tengo muchos dolores y demás, me cuesta, Dios y ayuda, practicarlo y lo medio abandono. Termino del fútbol en el 2000 y ya más o menos son invitaciones, del tipo invitaciones. Me invitan a bastantes sitios. Luego te mandaré alguna foto a ver si puedo rellenártelo. Sí, por favor, te la del único torneo que gané, el Juan Carlos Arteche, no sé en qué edición era, está por ahí en YouTube, y claro, bueno, pues sí, porque sí, yo había tenido una progresión ascendente en el sentido descendente de del handicap, y llegué a tener 22, y cuando jugué el torneo, me pegaron un rebajón, lógico, gané con 43 puntos, una barbaridad, me salió el día perfecto, a perfect day, y me pegaron un rebajón de 16, me dejaron 16. No he vuelto a bajar, ni bajaré. Pero reconozco que el golf, como actividad lúdica, ociosa, de estar maravillosamente bien, encantado, y además ya adquirida la experiencia, ya habiendo pasado la competitividad, sí, es que creo que juego, en mi caso yo creo que juego mejor sin entrenar y sin jugar, seguro, que entrenando todos los días. Porque me lo tomo mitad como descubrimiento y mitad con una tranquilidad de saber que no voy a hacer nada del otro mundo, que ni tengo que sorprender a nadie, ni tengo que machacarme mentalmente, y disfruto como un idiota. No te digo nada si hace buen tiempo, que es la mayoría de las veces, sí. Que es de lo que se trata. Pero me parece, a ver, me da hasta tristeza, joder, cuando termina el golf y estás ya yéndote para los vestuarios para ducharte, me da como, coño, no sé si le he sacado todo el meollo del momento a la partida, y disfruto un montón.
Si Dios quiere, así lo haremos. No en la tercera parte de este programa, porque no vamos a poder seguir. Vamos a tener que seguir confinados. Pero en breve lo vamos a conseguir. Vamos a volver ahora mismo y vamos a seguir hablando con Quique, que tiene muchas cosas que contar. Con lo cual, amerita no que tengamos un programa jugando al gol, sino muchos más. ¿Eh? Pero ahora, en nada, volvemos con la tercera parte. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap, porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-383553. Móvil WhatsApp +34 667 707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.
chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching All Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf, Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. Ah, ahí lo tenemos. Aquí estamos, última parte del programa y no por ello menos importante. Hemos tenido una toma falsa que la van a ver después. Pero bueno, estas cosas pasan. Oye, que yo te comentaba antes y ahora también, que cómo ves este año 20 tan especial, nos quedan 7-8 meses por delante. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar confinados, no sabemos qué va a ser la vida después de este confinamiento, no sabemos qué trabajo vamos a tener, o si vamos a tener trabajo, tú sí, pero no sabemos si los jugadores van a jugar con mascarilla y con guantes de ahora en adelante. Cuéntame, a ver, ¿cuáles son tus impresiones de lo que tenemos para los próximos meses en el mundo? Opiniones, no soy ningún vidente. Muy duro para todo el mundo. Uh-huh. Un escenario tan novedoso, tan mundialmente novedoso, que yo de toda esta experiencia, el que sobreviva, no me quiero poner holocáustico, pero como decía al principio, yo creo que esto va a ser un experimento social y familiar del que deberíamos de aprender. Empecé a tener conciencia de que esto no era ninguna broma cuando a los 10 días del confinamiento empecé a ver pavos reales, sueltos. De hecho, yo los oigo por la noche en Madrid, no es ninguna coña, sí. En los parques. Y yo me imagino que las aves migratorias y que están de paso, cuando ven que en Madrid no hay una boina, no hay seres humanos por la calle ni nada... Se quedan, claro. Más que quedarse, por lo menos dicen, coño, vamos a tomarnos algo. En Chile me consta que ha habido pumas por la calle. En Rusia, serbales, que vienen a ser como una especie de lince, algo mayor que un gato, pero es un felino también. Bueno, y así de manera... Entonces, la lectura que hago, que debería de ser algo que de lo que deberíamos aprender, y va a sonar muy demagogo, porque seguramente sea el primero que no lo cumpla, es que deberíamos de la sensación hasta ahora, desde los tiempos de aparición de Greenpeace, de efecto invernadero, de los polos se están deshaciendo, de la capa de ozono, y parece como somos tantísimos miles de millones que los responsables de la población mundial no dicen, es verdad, vamos a cuidar el planeta. No, estamos todos pensando, bueno, otra demagogia más. No, es que yo no quiero para mis hijos el futuro. Sí, pero es que no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. Y sé que suena a demagogia, me has pedido la opinión, por eso la manifiesto. Pero ¿y qué se puede hacer? Yo creo que la naturaleza nos está dando una advertencia muy, muy seria. Yo digo que la naturaleza nos ha cogido del cuello. Nos ha cogido del cuello y nos ha dicho, te vengo avisando, no me haces ni caso, te vengo amenazando con grandes catástrofes de la naturaleza, etcétera, etcétera, producidas seguramente por la manipulación del hombre. Sigue sin hacer Greta ni caso. Greta Thunberg también, que también es una gran amenaza. Greta Thunberg también es una gran amenaza. y yo creo que la naturaleza nos ha cogido del cuello, sin matarnos, y ha dicho, mira, te voy a estrangular. Te voy a estrangular, pero te voy a dejar terminar respirando. Te voy a estrangular en forma de, no sé si este virus es de fabricación china, o que dice el chiste, joder, si este virus es chino, ¿cómo tiene que ser el original? Sí, es verdad. Mejor tomárselo así, ¿eh? Respeto, no quiero ser frívolo, pero así de sarcástico. Es terrible, o metes el humor. Y yo creo que la naturaleza nos está diciendo, a la próxima os mato, a la próxima os mato. O sea, esto es una advertencia de verdad. Te estoy cogiendo del pescuezo, te estoy ahogando, literal y prácticamente. Y os estoy haciendo una especie de, o espabiláis, o os vais al carajo, o vais a formar parte de los miles y miles de millones de planetas que no tienen la suerte, como vosotros, de poder tener vida en este planeta. O,
os voy a hacer desaparecer como especie y a ver si aparece otra. Tendré que esperar otros millones de años a que aparezca una especie pseudo más inteligente que vosotros para que sepa explotar el planeta como Dios manda. Esa es mi lectura. Y a lo mejor parezco muy apocalíptico, no lo pretendo, ¿eh? Lo que pretendo es concienciar de alguna manera. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Lo malo de la buena lectura que te estoy haciendo es que cuando pase esto, sea dentro de 7 días, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, la gente no se va a quedar con esta lección. Se va a quedar con, ah, ya ha pasado. Ahora a ver si encuentro trabajo. Sí, mira, trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? No, producir desechos radioactivos. Ah, bueno, tengo que vivir de alguna manera. Lo acepto. Me da lo mismo. Que sean otros los que den el paso adelante de tal. Y otra vez vuelta a la misma. Esa es... Me la has pedido, mi opinión. No sé si puedo ser más conciso, pero... Es lo que me sale en la cabeza ahora mismo. Yo creo que por ahí van los tiros, efectivamente. De todas maneras, la FIFA se está preparando para hacer un torneo rápido de final de la Copa de Europa. Las Olimpiadas se han retrasado. Los eventos deportivos son muy importantes. Todos los eventos deportivos del golf también se están retrasando o se han retrasado. Las señales parecen indicar que la vida no va a volver a ser rápidamente activada en las mismas situaciones en que estábamos, y por eso era lo que te preguntaba, ¿continuaremos en esta situación en octubre o en noviembre con matices, no confinados, pero yendo todo el mundo con mascarilla por la calle y siendo, bueno, un nuevo mundo más consciente, como tú estás diciendo, de lo que puede ocurrir? ¿O realmente pasará todo? ¿Estaremos en las terrazas? ¿La gente seguirá haciendo lo mismo? ¿Habrá no 3 millones de parados, sino 6? Bueno, ¿por dónde puede ir todo esto? ¿Qué es lo que tú estás viendo? A la finalización de este periodo de confinamiento, vamos a querer salir todos a la calle a la vez. Y se tiene que hacer la gente la mentalidad. Tiene que hacer un ejercicio de macromentalización, de que en el momento en que digan, bueno, el día X de... Me lo invento. Y voy a tratar de ser positivo. El día X de abril... Demasiado positivo. Podrán salir a la calle. No vamos a poder salir todos. No todos vamos a estar... Es decir, creo que lo que están tratando de hacer es que el confinamiento consiga la erradicación país por país del coronavirus. Y lo que no puede haber son sospechosos. Porque en el momento en que haya sospechosos, ya es como si hubiera un mini primer caso y vuelta la burra al corral, al trigal. Entonces, lo que hay que tener es macropaciencia, se lleve por delante la economía que se lleve. A ver... Es que más de lo mismo, cuando siempre nos deseamos algo, lo primero que nos deseamos es salud. Joder, seamos coherentes. Pues ahora, sí, ahora vamos sí a darnos la oportunidad de mantenerla. Sin la salud, de nada vale ni la familia, ni el trabajo, ni el amor, ni nada de nada. Pues conservémosla, o mejor dicho, mantengámosla. Uh-huh. ¿De qué manera? En el momento en que abran la puerta de tratar de salir, que no salga tu Dios, que me imagino que eso también será, como decían ayer, escalonadamente. Por no sé si por necesidades de puestos de trabajo, no tengo ni idea, esto ya me lo invento. Por necesidades de puestos de trabajo, por test que se haya hecho a la gente que no tenga ningún tipo de síntoma, no haya sido asintomática durante este periodo de tiempo, con lo cual todo Dios va a decir que está asintomático, que tenga tos. Pues imagínate realizar un control a 47 millones de personas para poder salir a la calle. Eso no hay sistema político que lo aguante. No estoy tratando de defender a nadie ni de hacer nadie. O sea, que la gente se mentalice de la barbaridad que está suponiendo todo esto, pero no en su propia vida laboral. Perdón, personal, que ya de por sí es la hostia, la carga que estamos viviendo con los mayores, que lo están padeciendo mayormente. Sino el precio a medio plazo, a corto plazo, ojalá, de tener que volver a la realidad, que nos vamos a sentir como astronautas después de estar 365 días dando vueltas por el espacio y llegan a la gravedad de la Tierra y no pueden andar, porque no tienen fuerza. Han perdido la fuerza muscular sin gravedad.
Pues, pues que alguien tosa o estornude en un bar cuando consigamos. No, o sea, es que no, no, o sea, bueno, los bares decían que es lo último que se va a abrir, pues lógicamente es el sitio de reunión de la gente, pero da lo mismo, se van a reunir en casas de los demás. Sí, sí. Va a dar lo mismo, es decir, ¿de qué manera? Yo creo que se está estudiando por primera vez. Tantas gringadas, como dicen en México, de películas, de catástrofes y demás, que todos decíamos, bueno, el cambio climático, inundación de en pandemias, que también hay películas en pandemias, bueno, pues mira, ya ha venido una, y ahora a ver cómo de verdad, porque en las películas es muy fácil, hay un inicio, un entremedia y un desenlace, y dura una hora y media el desenlace, bueno. La película. Esta película va a ser bastante más larga, bastante más larga, para que, entre comillas, volvamos a la realidad. Me acuerdo mucho ahora del Planeta de los Simios. Sí. La legendaria película de Charles Heston en su día, que yo hasta el final, yo era pequeño cuando la vi, y hasta al final no veo la estatua, la cabeza de la Estatua de la Libertad en la playa, no sé si la has visto, sí, sí. No me quedo así como diciendo, hostia, ahí es donde empiezo yo a decir, ah, sí. Hostia, que hemos cambiado de especie, ahora somos secundaria, no somos la primaria, son los simios, bueno, pues no sé quiénes nos van a sustituir, como sigamos así, desde luego nos lo vamos a merecer. Nos lo vamos a merecer, te digo, nos la vamos a merecer. Queda muy bonito decirlo. Y no pretendo ser pesimista, soy optimista por naturaleza, pero creo que a la gente se la tiene que meter en la cabeza muchas cosas que entiendan que no es una gilipollez de lo que hablamos. Y hablando en plata. Yo voy a ser optimista y creo que vamos a hacer un programa en un campo de golf jugando y disfrutando un fin de semana este año, ¿vale? Y ustedes también van a poder disfrutar del golf y van a poder disfrutar de todo. Pero aún así, por las mañanas asómense por si han llegado los extraterrestres o los zombies. Bueno, nunca se sabe. En forma de pavos reales, los extraterrestres han llegado aquí. ¿Ah, sí? Claro, los pavos reales. ¿Dónde, si no se enganchó, ¿de qué demonios hay pavos reales? Los oyes por la noche, deben de estar... De celo, claro, deben de estar marcando claro. Territorio, es un territorio virgen para ellos, y todos los parques que hay alrededor de mi urbanización por la noche, además que te lo imito. Y esos son los pavos reales, los conozco perfectamente, y es alucinante. No me puedo creer que alguien tenga un pavo real en su casa, obviamente. No. Bueno, quién sabe, hay gente muy rara, ¿eh? No. Es alucinante, además, se oyen como que se hablan entre ellos, o sea que hay ciertos parques y cada uno como o marcándose de territorio o llamando a la hembra, ¿no? O sea, no tengo ni idea. Pero cuanto menos es curioso, es que es una llamada, es que es tan clara, la señal es tan clara, es que la gente debería de pensar en otras prioridades, aparte de él y a sí mismo, a su propia familia, a su entorno familiar, que sí, que todo eso lo tenemos todos, pero que si no hay un escenario que tratemos de cuidar y demás, se va al carajo todo, tú, tu familia, tu entorno y todo. Esa es la lectura, pues a lo mejor más pesimista, pero como yo no tengo ningún cargo público que mantener y tal, y lo que quiero es transmitir a la vez optimismo, coño, de cambiar las cosas de verdad, pero no decirlo y ya está. Sí, cuando haya elecciones, todos los partidos van a decir, sí, que lo vamos a cambiar, hasta dentro de otros 4 años. Sí, lo vamos a cambiar, hasta dentro de 4. El único apunte que voy a hacer político. No, coño, llévenlo a cabo de una puñetera vez. Cueste lo que cueste, no se lo vayan dejando heredado a dentro de cuatro años, a quien venga, y mientras a vivir. Yo creo que hasta eso va a cambiar la política, fíjate. Hasta los partidos y la política va a cambiar. Si continúa esto un tiempo, si no, no, porque se olvidará. Pero bueno, ahora mismo la gente está como cabreada, no. Lo siguiente, porque no se haya dado esta situación. Yo soy apartidista, ¿eh? Soy apartidista. A político no se puede ser, pero soy apartidista. Yo lo que creo es que, sinceramente, era tan improbable o nos creíamos tan invencibles que, ¿cómo? ¿Un virus? ¿En dónde? ¿En China? Hasta que no tocó Italia de manera grave y se empezó a decir en España, ni caso. Nadie, absolutamente nadie, nos creímos que fuera a pasar esto. Y ahora voy, que va a aparecer una defensa del actual gobierno, que no lo es, y es que me da lo mismo que no hubiera estado en el gobierno. Nadie se lo habría creído, porque así es el carácter español. Nadie se lo habría creído. Nos creemos invencibles. Y este accidente habría llegado de cualquier manera y con cualquier índole. Dijeran lo que dijeran, la oposición en este momento, si fuera al revés, estaría diciendo lo mismo.
O sea, es que estoy convencido de que no, ¿cómo vamos a parar el 8 de marzo la manifestación? Si estuviera al revés, la oposición estaría diciendo, claro, ya le dijimos nosotros que pararan. La oposición está para opositar, para decir todo lo contrario que se hace. Pero si llega a ser al revés, si en el poder llega hasta la oposición, habría pasado lo mismo, estoy convencido, porque no lo creíamos, nadie se lo creía. Trump, con todo lo que ya ha visto, que va más que rebotado, etcétera, etcétera, México igual, etcétera, etcétera, tampoco se lo creía. Bueno, coronavirus, una gripe, ¿cómo dijo? Una gripe. ¿Cómo dijo ayer? Coronavirus, sí, pónganse una bufanda, no pasa nada. El presidente de Estados Unidos, tío, diciendo pónganse una bufanda, que no pasa nada, que es más grueso que la mascarilla, impide que el virus vaya para adentro. Mira, de verdad. ¡Oh! Pero bueno, somos bueno. A ver de paso, nosotros también, hablando de los pavos reales. O sea que disfrutemos de ese paso. Dejémoslo ahí, que emplacémonos para este año para jugar al golf y hacer un programa, ¿te parece? No, yo te tomo la palabra, ¿eh? Yo un fin de semana me voy contigo a jugar al golf, ya te lo he manifestado. O sea, yo quiero volver a vivir esa sensación de 4 o 5 horas diciendo, esto es vida. y más después del entrenamiento que estamos teniendo con el confinamiento. Y sobre todo que los campos van a estar de maravilla. Hablaba con un director de campo y se ha recuperado la naturaleza, que es lo que tú decías. Claro. Claro. Y se nota mucho. Entonces, claro, bueno, esto va a ser un disfrute. Ojalá, Mariano. Y bueno, espero que lo veamos todos, por Dios. Que sí, que todos los que estamos aquí, todos vamos a salir adelante y cada uno cuidar de lo que tienes al alrededor y con eso nos vamos a cuidar todos y vamos a salir adelante. Si Dios quiere, va a ser así. De todas maneras, rezar viene muy bien, ¿eh? Yo, por mi parte, rezar viene muy bien, que te lo decía al principio, cada vez lo hago más. Cuidaros mucho, cuídate mucho, Quique, gracias por haber venido y haber charlado conmigo, que sé que estás muy liado, y en sábado además, y gracias por estar ahí, señoras y señores, y Majo, nos emplazamos para en breve volvernos a conocernos personalmente, ¿te parece? Sí, que es un poco triste, la verdad, pero bueno. Sí. Encantado, gracias a ti, Mariano, eres demasiado amable como para negarte cualquier cosa. Ahora, muchas gracias. Tómate ahora. Algo que te ha pagado. Te lo pago mañana. Ya lo sé. Escucha, ahora cuando vayas y te llamen a la puerta y tengas un recibo, que sepas que es de mi vino. Venga, vale. Un abrazo muy, muy grande, Mariano. Un placer. Bueno, igualmente. Muchísimas gracias, Quique. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Ya ven, el encanto de estos programas son sus invitados. Volvemos en dos días. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Oye, espera un momento, corta. Si aparece un mensaje de WhatsApp en la pantalla, igual también sale luego también. Espérate, lo voy a comprobar. Voy a comprobarlo. Espera un momento. Esto es toma falsa. ¡Pip! Eso es. Espérate. Lo... Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad.
Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-35-53. Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.